Bien, buenas tardes a todos. Agradeciendo su presencia, el Instituto Histórico de Santiago de Liniers, que tengo el honor de presidir. Reitero que agradece la presencia no solamente de ustedes, sino de cada uno de los que hoy nos acompañan. Juan Fos, que va a hacer la presentación de un libro totalmente interesante y un aporte necesario. Por otro lado, el profesor Carlos Armando José Almazán, el profesor Carlos Pesado, van a hablar también sobre el particular. Antes de empezar, unas breves palabras sobre la actividad que tuvo el Instituto este año. En esta misma casa se hizo el acto de recepción al señor embajador de España en la República Oriental de Uruguay, Sandro Díaz. Después el instituto estuvo presente en el Jockey Club Argentino, donde Carlos Pesado Ricardi hizo una conferencia bastante interesante y con mucha presencia sobre la parte naval, la actividad naval de Santiago de Liniers. En esta misma casa se llevó a cabo la representación de una obra que se llama El Clamor, que es una palabra que ustedes obviamente no les ajena, con la dirección de Agustín Martín Herrera y Inés Paredo. Por otra parte, en la noche de los museos, el Instituto, por mi lado, aportó al Museo del Regimiento de Patricio una lámina con los escudos de la familia de Santiago de Liniers. Y en el mes de agosto representé al instituto en la conmemoración que se hizo en la ciudad de Tigre y un homenaje, por supuesto, también en la parroquia Inmaculada Concepción, que se hizo, como ustedes saben, ahí están los restos de la segunda mujer de Liniers y de la hija. Así que hoy vamos a contar entonces con la presencia de Juan Fos, que ya ha sido presentado oportunamente en otro libro en el instituto, y voy a dejar la palabra entonces, para no agotarlos más, a Carlos Pesado. Buenas tardes, amigos. Voy a hacer referencia, 15 minutos, 20, al Instituto Histórico Santiago de Liniers, que en la palabra del presidente ha comentado el último año de gestión, al autor de la obra y al prócer evocado. No voy a tener la síntesis que nos va a hacer el maestro Bernardo Rosil Almazán, que después en palabras, como siempre, de él, breves y concisas, sabias, nos dará un verdadero registro, un sumo, un zeta, de la obra de Juan Fos. Estamos aquí felizmente reunidos, los miembros de número del Instituto Histórico Santiago de Liniers, cerrando este ciclo académico del año 2018, unidos a compatriotas, amigos unidos también por la fe católica, el culto de la patria, la honra de sus héroes y de sus valores justos. De aquel puñado de voluntades que lo fundaron hace 12 años, de ese fenomenal esfuerzo de incorporación institucional a la Serie Historiográfica Nacional, con importantes trabajos de sus miembros, con organización de jornadas propias y asistencia de sus integrantes a diversos congresos de temática específica, con publicaciones relacionadas con su patrón y esa presencia internacional relevante en distintas delegaciones que concurrieron a Europa, específicamente a Madrid, Cantabria, Cádiz, Niort y París, en sucesivos años a partir del año 2010. Y hoy estamos en la llamada popularmente Casa de Liniers, para presentar una obra biográfica más sobre Santiago de Liniers y Bremont, que destaca uno de los caracteres más definidos de su noble personalidad, la del caballero cristiano. Y el Instituto, nutrido en presente por figuras notorias de la escena histórica nacional, publicistas de reconocido mérito, miembros de academia e institutos nacionales de gran trayectoria y de afamadas juntas de historia, y contando con docentes de universidades y de institutos terciarios tradicionales, públicos y privados, viene a dar testimonio veraz por Dios y por la patria. Y algo debo resaltar hoy aquí con énfasis,
ante la presentación de este libro que hace justicia a nuestros Liniers en uno de sus perfiles más significativos, la posta generacional que se evidencia en nuestra institución de hombres de honra y grandía, como Rosy Almazán, y de paz ganada, como yo, ambos en el omega de nuestras vidas, a jóvenes de talento y virtud, en el alfa en plenitud de Juan Bautista Fornedina, que nos brinda la esperanza cierta de la resurrección argentina. ¿Sí? Juan Bautista Fornedina, hombre de las ciencias jurídicas, catedrático en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, miembro de instituciones enraizadas en el tradicionalismo católico, que asimismo se ha definido como asignada su formación juvenil en la ortodoxia de la cultura humanista, como lo revelan los autores leídos desde su pubertad y que bien se reflejan en las fuentes utilizadas para describir el personaje que admira desde su adolescencia y que constan en su documentada obra. Así es como afirma que antes, cito, el olvido, el menosprecio, la tergiversación de los hechos y los personajes pretéritos de la patria ha de considerarse a Liniers un héroe nacional, cuya vida y muerte constituye una lección permanente de hidalguía para los argentinos, de todos los tiempos, y cuya figura épica, cito, es parte de nuestro valioso patrimonio nacional y es la voz de nuestra continuidad histórica que la ideología de procedencia foránea pretende romper. Y finalmente, nos enfrentamos con esta cuidada edición profusa y bellamente ilustrada que en un limitado número de páginas desarrolla con gran capacidad de síntesis el tema específico del que se ocupa, que pone de manifiesto el perfil más emotivo de nuestro héroe. Compatriotas, la patria del caballero cristiano es una y es plural, según entiendo. Una, la cristiandad. Plural, las varias a las que entregó su vida, desde la natal hasta la que sirvió con su coraje y con su entrega. Francia, España y el Río de la Plata, donde llegó a ejercer su mando militar y ejecutivo y donde por el sagrado principio de la lealtad ofrendó su vida. Caballero cristiano, sí, don Santiago de Liniers y Brem, y vaya que toda su existencia fue prueba de ello. En sus proezas heroicas, en sus testimonios religiosos, en su vida familiar de vicisitudes y duelos personales crueles, en su epistolario íntimo de conmovedora ejemplaridad, y también en su fragilidad pecadora, por su arrepentimiento y propósito de enmienda, que sin duda debió alcanzar el perdón eterno, porque, amigos míos, puede ser considerado a sí mismo Santiago de Liniers un caballero de la gracia. Todo ello recorre este pequeño breviario de la vida del caballero cristiano relatado en la precisa y amena pluma del doctor Juan Fornedina, prometedor de nuevas futuras mieses por lo detallado y fecundo de sus indagaciones. El genealogista registra cada detalle de los antecedentes familiares de Liniers que lo llevan, cito, a cumplir con el mandato atávico de la sangre. El historiador analiza con fuentes clásicas y recientes de probada veracidad todo el periplo militar de Santiago de Liniers en Europa y en el Río de la Plata. Transita por el epistolario familiar con los nuevos aportes de la bibliografía especializada, con revelaciones desconocidas pocos años atrás de autores argentinos, españoles y franceses, íntimamente relacionados con nuestro Instituto Histórico. Refleja asimismo al investigador comprometido con la fe católica, como lo era el protagonista histórico de su obra, relatando con precisiones documentales en sensibles páginas los momentos orantes de Liniers en la Catedral de Buenos Aires y en el convento de Santo Domingo, cuando finalmente hace el voto solemne de reconquistar la ciudad ocupada por el invasor. Todas las citas de la religiosidad del héroe descrito son rigurosas y de inobjetables fuentes, transcritas con inocultable compartida profesión de fe, lo que hace al trabajo también fiel reflejo del celo apostólico del autor. En un sumario de 10 acápites, más una bibliografía actualizada y de excelencia, más un apéndice de imágenes, la obra se ciñe estrictamente a la caracterización de Liniers como un soldado caballero cristiano que, en palabras del autor y cita del padre Sáenz, es todo un estilo de vida cuya virtud distintiva era el honor de esa caballería, sigo citando textualmente, que no fue primariamente una institución sino un ideal, un estilo de vida militante, hasta llegar a constituir con el tiempo la forma cristiana de la condición militar. Centra así la definición meollo del trabajo en ese Liniers gentilhomme, como se decía en Francia, que es decir, hombre de noble cuna y de formación militar y cristiana,
a la usanza de las órdenes de caballería como era en la época la Orden de San Juan de Jerusalén, hoy conocida como Soberana Orden Militar de Malta, a la que perteneció. No oculta el autor siquiera el proceso por el que fue sumariado por un consejo de guerra español en 1766, que no constaba en su foca de servicios y que fuera conocido por una investigación del doctor Pesado Ricardi 5 años atrás, destacando el sentido caballeresco y el prócer en oportunidad de esa incómoda situación cuando era comandante de la fragata Pilar. Fos Medina hace una acertada comparación de la carta que en su descargo Liniers escribía a don Antonio Valdés, ministro de Marina, como en su última carta, compara ambas, que le dirigiría a su suegro Zapatero, la coherencia sincera y honorable de toda una vida, probada hasta con la propia muerte. Los rasgos más sobresalientes de la personalidad caballeresca de Liniers se manifiestan en dicha carta publicada por Luis Durruy. Muy señor mío, dice Liniers, el ser capaz de sacrificar mi vida por el monarca a quien he dedicado mis servicios y mi juventud, renunciando a mi patria, me parece haber acreditado. Punto suspensivo, pongo. Pero el ver mi honor en opiniones allá dándome, entregado a la frente de una prisión para las cortas fuerzas que me ha dotado la naturaleza, un padre más que sexagenario condecorado con la insignia de distinguidos servicios y cubierto de honrosas heridas, igualmente que mis tíos y hermanos, oirán en mi patria la noticia de mi prisión y creerán que he quebrantado los honrosos principios que mamé con la leche y cuyos ejemplos me han dado en todas las acciones de su vida. Fin de la cita. Pero quiero finalmente extraer en 4 páginas más, disculpen ustedes el tiempo, recorriendo un itinerario por la obra de Juan Fos y mis propias lecturas, con la brújula puesta en ese permanente testimonio católico de Santiago de Liniers, en los momentos trascendentes de su vida, y aún en aquellos donde se manifiesta su profunda espiritualidad, probada en el infortunio personal, o frente a la adversidad externa con la que se enfrenta serena y heroicamente esta pandemia. Y a uno le resulta imposible ser indiferente, uniendo a la admiración el pudor, por carecer de esa esperanza formidable y de ese coraje semejante. La vida de Liniers tiene un ápice de gloria y cruenta jornada de dolor y desesperación que, pese a su frecuencia y gravedad, jamás lo quebrantaron. Vivió un tiempo antónimo como el nuestro. Vivió un tiempo antónimo de sus valores y de sus ideales. En voluntario extrañamiento de su solar nativo, supo joven los avatares de su familia durante la caída del antiguo régimen y el terror jacobino, sufriendo en su madurez el patíbulo por fidelidad al monarca español, paradoja, prisionero de Napoleón. La fugacidad de su dicha personal y de la grandeza y fama militar lastima, pese al fuerte providencialismo que rigió su existencia prácticamente concluida. Sus arraigados principios religiosos y las severas normas morales practicadas le permitieron superar sin sabores y desdichas incuentos. El Río de la Plata es su sino final desde 1788. 2 años después muere su primera esposa y a los 6 meses la primera de sus 8 hijos, 3 varones y 5 mujeres. Conoce la pobreza, sufriéndole en oportunidades varias por persecuciones y deudas que lo sumen en la indigencia. Al volver de las misiones en 1805, nace su 7º hijo, pero a la noble y sacrificada Martina Zarratea, que tanto tiene que ver con esta casa. Pero la noble y sacrificada Martina Zarratea, su segunda esposa, que lo acompañara durante 15 años, fallece en el parto. Meses después, muere otra de sus hijas. Vaya, vaya, que uno quisiera para sí poseer las virtudes y entereza de este valor inútil. Pero ¿quién? ¿Quién de nosotros se anotaría en afrontar sus vivencias? Pero sépanlo, amigos, este relato y lo expuesto en el libro que presentamos hoy no tiene la posibilidad de valorarlo en toda su integridad y riqueza quienes sean ajenos a nosotros. De allí que el autor, por su militancia apostólica, ha logrado en su narración un realismo veraz conmovedor. Señala, por ejemplo, que encontrándose en oración en la catedral ante el Antísimo en plena ocupación enemiga de Buenos Aires, advirtió Liniers que un sacerdote partía de la iglesia con el santo viático para un enfermo oculto a fin de que no fuera objeto de irreverencias por parte del enemigo. Ciertamente que los ingleses habían profanado a los santuarios. Conmovido su corazón de ternura y devoción, refiere a la crónica, por esa circunstancia humillante hacia Jesús sacramentado y su iglesia,
hizo el propósito de consagrarse a reconquistar Buenos Aires. Luego pasa a la Recoleta, recoge el padre Cayetano Bruno, donde confesó y comulgó. Sigo textual. Liniers concretó su decisión entrando en oración en el convento de Santo Domingo frente a la imagen de Nuestra Señora del Santo Rosario, sigue Foz, donde hizo voto solemne de recuperar la ciudad de manos de los ingleses y ofrendarle las banderas que tomara del enemigo como trofeos de guerra. Entonces, lo invadió la confianza de que con la ayuda divina cumpliría con la empresa que se había propuesto. Pasó luego al claustro y en la celda prioral le comunicó al prior su decisión. Cita Foz también al romancero heroico de la Reconquista atribuido al doctor Pantaleón Rivarola, que evoca en verso esos memorables hechos. En don Santiago de Liniers y Remón ocioso fuera de este ilustre caballero decir las brillantes prendas, su religión, su piedad, su devoción, la más tierna, al santo Dios escondido en misteriosa apariencia, en los templos humillados, lo declara y manifiesta. Ya después de la victoria, el padre Guerin elogió la piedad y humildad del caballero Santiago de Liniers, citándolo el autor también de Cayetano Bruno. Humeando en el fuego, dice el padre Guerin, que era un padre que serás. Humeando en el fuego, sin enjugarse todavía la sangre derramada en fuerza de su poder, no le hemos visto al pie de nuestros altares olvidado de los vivas y demás públicas aclamaciones con que todo el pueblo celebra su triunfo, puesto en forma de cruz, dando gracias al Señor por medio de su augusta madre y confesando con la más tierna sumisión que él, Dios, ha sido el autor de su gloria. Así fue. El triunfo de su empresa familiar lo atribuyó más a una conocida protección del cielo que a su capacidad o a la conjunción de factores favorables. Sus enemigos lo reprocharon por ingenuo o blando cuando detuvo la matanza de ingleses en un gesto considerado impolítico al declarar que el enemigo vencido es nuestro hermano. En su carta del 10 de julio del 10, a Martín de Sabater, su suegro, Liniers expone el pensamiento, su pensamiento, sobre el movimiento de mayo. Se ha llamado este enternecedor y noble mensaje su testamento político. Me atrevo a calificarlo, interpretando fielmente, espero, la visión apologética del autor, de una arenga moral cristiana, validada por el testimonio personal. Supera el ámbito político porque proclama actitudes virtuosas practicadas durante toda su vida. Foz describe ese lenguaje caballeresco y medieval, sostenedor de una causa que era obligatoria, no solo para un militar asalariado por su rey y honrado con las más altas distinciones con las que se puede condecorar un vasallo, sino también para todo súbdito bajo pena de caer en el delito de perjurio por haberle jurado fidelidad. Oh tiempos, qué parecido al nuestro. Con la confianza puesta en la divina providencia y apelando a la historia sagrada, Liniers se expresaba, escuchen, que son 1000, 2000, ni más 1000 hombres mercenarios y viles instrumentos de la perfidia, contra un puñado de ellos visiblemente protegidos por un Dios amigo de la justicia y enemigo de la iniquidad. David era bien pequeño y tenía unas armas muy desiguales a las de Goliat. Judas Macabeo tenía unas fuerzas muy desiguales también a las de los enemigos de Dios, pero no titubearon un momento en pelear y la victoria fue el premio de la fe. Cito sobre estos ejemplos, dice Liniers, para decirle a usted que por despreciables que sean las fuerzas de Córdoba respecto a las de Buenos Aires, Dios, que deja obrar las causas segundas, ha premiado ya la constancia y virtud de Córdoba. En esta misma casa, Argañarás defendía como cordobés esa presencia ilustre de la Córdoba frente a nuestro porteñismo, muchas veces portuario y alejado de la visión del interior. Liniers demostraba con estas palabras, afirma Foz, además de su esmerada educación e instrucción religiosa, la fe que movía su intrépido corazón y la convicción que tenía de que su causa era sagrada. Abandonado enteramente en las manos de la divina providencia, pero consciente del riesgo que asumía, terminaba en actitud cabalmente cristiana. Le dice a Sarratea: descanse usted, mi amado padre, y ponga como yo su confianza en el Señor, el que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, el que me ha precavido en tantos peligros, me precaverá en los presentes, si así me conviene, y es arreglado a su justicia. Pero si por sus altos decretos hallase en esta contienda el fin de mi agitada vida, creo que me tendría en cuenta y descargo de mis innumerables culpas ese sacrificio.
al que estoy constituido por mi profesión, pero fiado en las promesas del Señor, que dice que aún nos tendrá cuenta de la obediencia y sumisión a lo que es de nuestra obligación. Con el trabajo sobrenatural y cerrando su lección cristiana de vida y heroísmo, concluirá con aquella célebre frase que algún historiador, que no menciono, le resultó gracioso. Por último, el Señor, el que nutre las aves, a los reptiles, a las fieras y los insectos, proveerá la subsistencia de mis hijos, los que podrán presentarse en todas partes sin avergonzarse de deber la vida a un padre que fuese capaz, por ningún título, de quebrantar los sagrados vínculos del honor, de la lealtad y del patriotismo, y que si no les deja caudal, pesos en el bolsillo, les deja los menos un cuento, los pesos en el bolsillo son míos, no sé si es énfasis o diferencia, les deja lo menos un buen nombre y buenos ejemplos a imitar. Resucita con estas palabras, esto es de Foso, el ejemplo que deja Liniers es como un patrimonio dado en herencia, basado en una conducta que a semejanza de Cristo es obediente a la voluntad del Padre, y nos explica. El deber patriótico del súbdito de una monarquía católica consistía a menudo en honrar a los padres, como prevé Santo Tomás en la Suma Teológica, así como a la tierra de los padres, esa es la patria, a los consanguíneos y a los amigos de la patria. La familia, también era una pequeña patria. Convivían todavía fuertemente en la época como dos concepciones arraigadas, la personalista y la territorialista, típicas del derecho de la antigüedad. El papel paternal del rey en la sociedad y para los súbditos debía ser reflejo del Padre Celestial y del propio Cristo, que es rey. Fosmanina toma del relato anónimo sobre el fusilamiento del ex virrey nativo del oeste francés, evangelizado por San Luis María Guignon de Montfort, autor de la devoción mariana, como frente al patíbulo con evangélica serenidad, dice este relato anónimo, que pide al obispo le sacara del bolsillo el rosario y paseándose lo rezó y continuó preparándose para la confesión, todo con tal nobleza y entereza que aseguran algunos que estaban presentes que en aquel estado de ignominia y con los brazos atados parecía más glorioso que en sus victorias de la reconquista y defensa, en que con heroica intrepidez despreciaban las balas enemigas. Prosigue la nación que con voz perceptible invocó el auxilio de María Santísima bajo la advocación del Rosario, a la cual fue siempre muy devoto. Citado por el autor, Raimundo Lulio ha escrito que caballero es un hombre escogido entre mil para tener un oficio más noble que todos, así como en ningún lugar tan agradablemente está la caballería como en un corazón noble, y ningún hombre puede más amar, honrar y tener la caballería que el que muere por mantener el honor. Fos Medina enfatiza así finalmente en sus últimas páginas lo siguiente. Liniers creyó en lo que enseña la Iglesia. Fue un católico ferviente, como se desprende de sus grandes hechos y de su epistolario. Un aspecto importante del caballero es su oración, la devoción a la Virgen y la vida sacramental, sobre todo antes de la batalla. Y Liniers fue un hombre devoto. No olvidemos que, y nada como consecuencia de sus oraciones, se decide a reconquistar Buenos Aires, como el caballero que vela las armas antes de ser nombrado caballero o antes de la batalla. También se lo vio, como dije también antes, como los caballeros medievales rezando con los brazos en cruz luego de la victoria sobre el enemigo inglés, así como ofrendar a la Virgen las banderas conquistadas como trofeo de guerra. Compatriotas, Dios nuestro Señor en su infinita misericordia ha de juzgar si nuestro santoral oficializado por la Iglesia Católica, que es una santa y apostólica, tiene los hombres buenos, justos y santos de vidas ejemplares desde los primeros estadios de su beatificación. No pretendemos incluir en él la arquetípica figura de Santiago de Liniers o de Mons, pero no dudamos en afirmar que en toda nuestra historia patria, pocos de sus prohombres pueden compararse a este formidable caballero de la cristiandad. La verdad. Muchas gracias.
su aporte. Le doy la palabra entonces al profesor Bernardo Lozier, cuya trayectoria y personalidad es vastamente conocida por todos acá. Por favor. Señor presidente del Instituto Histórico Santiago de Liniers, doctor Juan Agustín de Estrada, señoras, señores, amigos, qué difícil compromiso resulta decir algo luego de la erudita verba de mi amigo Carlos Casas Palmieri. De todos modos, intentaré balbucear algunas palabras. La presentación de un libro siempre es un acontecimiento cultural cuando dan a luz los frutos de un esfuerzo intelectual, de una investigación y estudio que signifique, como en este caso, un nuevo aporte en el campo de la historia, volcado a lo largo de sus nutridas páginas. El libro que hoy comienza su andadura por este mundo es obra de Juan Bautista Fons Medina, abogado, doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina, mediante una tesis titulada La continuidad de la propiedad familiar agraria en la Argentina, desarrollada a lo largo de 420 páginas, que mereció la calificación de un 10 sobresaliente. Además de ejercer su profesión en empresas particulares, también ejerce la docencia en el ámbito académico, como profesor de Historia del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad Católica Argentina. Como conferencista, ha difundido su saber y sus ideas como expositor en el Congreso Nacional durante el debate sobre el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, con sólidos argumentos para fundamentar su oposición a tan funesto proyecto. Su conferencia titulada El arraigo y la propiedad familiar agropecuaria fue declarada de interés provincial por la legislatura bonaerense. Son recordadas sus conferencias vertidas en la jornada de la Asociación Jurídica Santo Tomás de Aquino, llevadas a cabo en los años 2014, donde expuso Teoría Constitucional del Arraigo, en el 2015 el Testamento en la Historia, sus aspectos morales y religiosos, y en 2017 aspectos religiosos en las instituciones jurídicas del período indiano, solamente para mencionar algunas. La ciencia de la historia y la genealogía también son materia de su estudio. Además del libro que hoy estamos presentando, es autor de los Vos, Roa, Libro de Familia, editado en 2011 por la editorial Armerías. Es autor de un curioso artículo publicado en revistas especializadas, como Los Rodríguez Ponce de León y su descendencia, publicada en el Boletín del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, en noviembre de 2017. Política y religión en Donoso Cortés, en la revista Gladius, 2017. La frontera con el indio en Buenos Aires y su poblamiento según Félix de Azar, en la revista Cruz del Sur, 2012. El Talar de Almeida, Lugar Histórico Nacional, también en la revista Cruz del Sur, 2011. Y muchas más que no menciono para no agotar vuestra paciencia. Varias instituciones académicas, reconociendo sus importantes aportes en el campo de la historia y la genealogía, lo han incorporado a Juan Bautista Fos en calidad de miembro de número, como la Junta Sabatina de Especialidades Históricas y este Instituto Histórico Santiago de Liniers, y la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro. La obra que hoy nos presenta Juan Bautista Fos, que lleva el sugerente título
de Santiago de Liniers, caballero cristiano, nos presenta una semblanza menos difundida del héroe de la Reconquista, encausada en destacar el aspecto caballeresco de su noble personalidad. Con tal premisa, el autor comienza su contribución resaltando que el origen ancestral de los Liniers procede de aquellos puros linajes de provincia que han ganado su acrisolada nobleza en los campos de batalla, pagando con su sangre las bien habidas prerrogativas nobiliarias, a diferencia de aquella otra nobleza ganada en los salones palaciegos. Prueba de ello es que en su fabulosa genealogía encontramos no pocos antepasados de Liniers que ofrendaron generosamente su vida por Dios, el Rey y su honor. La misma condición nobiliaria se repite en la ascendencia materna de Santiago de Liniers, si recordamos que su madre, Enriqueta Teresa de Bremont, descendía de los señores de Lucelet. Caso este poco común, que nos denota una familia de ilustre prosapia de la región de Poitou, que le transmitió a Santiago de Liniers el mandato astábico de su sangre, que supo asumir y cumplir a lo largo de su azarosa existencia. Si algo se puede afirmar es que los misteriosos designios del destino, sin que él lo sospechara, le fueron trazando el camino que lo condujo al tan lejano Río de la Plata, escenario de su heroica defensa de Buenos Aires ante la invasión británica y de sus máximas desdichas que afrontó con la gallardía y entereza propia de los caballeros cristianos. Don Medina, basado en sólidos testimonios documentales, habidos en muy distintos repositorios, entre ellos los recientemente aportados por Luis Durugo y Carlos Pesado Ricardi, nos conducen por aquella senda heroica emprendida por Liniers en Europa y en el Río de la Plata, escenarios que lo vieron desempeñar las páginas más gloriosas de su existencia. El autor, fiel a su objetivo temático, enfocado, según lo expresa, yo abro comillas, a un aspecto de la personalidad de Santiago Liniers, en concreto a su carácter de caballero, cierro comillas, destacando esa virtud propia de su linaje que reafirmará a lo largo de su existencia. Así, con ágil pluma, Fon Medina nos relata el protagonismo caballeresco de Santiago de Liniers como comandante general del apostadero de Montevideo, gobernador político y militar de los 30 pueblos de Misiones, Guaraníes y Tapes, su heroica participación militar en la gloriosa gesta de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, su desempeño como virrey del Río de la Plata y posterior alzamiento en armas contra la Revolución de Mayo de 1810, con sus funestas consecuencias. Culmina el autor destacando la trágica muerte de Liniers como sublime prueba de la fidelidad a sus principios, que como un caballero medieval defendió, según sus propias palabras, los principios más sagrados del honor, de la religión y de la lealtad. Para concluir, quiero destacar que en este libro que hoy presenta Juan Bautista Foz, Foz Medina, resplandecen tres cualidades del autor que raramente las vemos juntas: elevados principios, la erudición y la claridad conceptual. Nada más. Y ahora vamos a pasar, Juan, creo que pocas veces he visto la presentación de un libro
sea, valga la redundancia, dos personalidades que tengo a mi derecha. Así que ahora te toca a vos. Y desde ya agradeciendo por el instituto y quienes estamos todos acá presentes, tu presencia y tu defensa de tu libro. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias por las magníficas exposiciones de los dos expositores. De todas maneras, no puedo dejar de hacer una lista de agradecimientos, espero no olvidarme a nadie. Y voy a empezar primero por el ingeniero agrónomo Santiago Sabino, que en representación del Instituto Histórico Santiago de Liniers impuso todo lo necesario para el homenaje que hiciéramos a Liniers el año pasado en el Centro Guadalupano, juntamente también con Agustín de Estrada. Así como también para esta presentación. Me facilitó todo. Con él va también entonces el agradecimiento mío a las autoridades del Instituto Histórico Santiago de Liniers. También le quiero agradecer al doctor Juan Pablo Rigante, que está aquí presente, y a través de él también a la Fundación Gladius, quienes el año pasado ofrecieron el Centro Guadalupano precisamente para realizar el homenaje de Liniers a través de las imágenes, donde expuse la conferencia que hoy es el libro que estamos presentando. Ahora sí, específicamente a Bernardo Lucía Almazán también va mi agradecimiento por haber aceptado distinguirme con la presentación de este libro y también por haber realizado el prólogo. Asimismo, destaco que mi admiración por el biografiado surgió en mi juventud al leer su magnífico libro Liniers y su tiempo. A Carlos Pesado Palmieri, por otra parte, también por haber aceptado entusiastamente acompañarme en la presentación de hoy, conociendo apenas y solamente de vista en alguna reunión del Instituto Histórico Santiago de Liniers. Es un historiador que, entre muchos méritos, ha revalorizado la figura de mi antepasado don Tomás Ligera, que fue gran protagonista de la reacción cívico-popular del 5 y 6 de abril de 1811 en la Plaza Mayor de Buenos Aires. También a Marcelo Bristelli y por medio de él a la editorial Bellavista Ediciones, quienes me propusieron editar el libro a su costo, siendo una editorial que ha querido privilegiar los temas y las figuras de nuestro país. También al doctor Alberto David Leiva, que no sé si no lo veo, pero que como director de la revista digital Cruz del Sur publicó también el texto base de este libro. A los abogados y amigos Gabriel Roca Mona Ruiz, que lo vi por ahí, por las ilustraciones que se incorporaron al libro, y a Gustavo Quiardo por algunas de sus oportunas sugerencias. Al periodista Jorge Rubión, que también está aquí presente, por el apoyo brindado para difundir el libro y difundir este acto. Y en fin, a todos los amigos que me han acompañado en aquella oportunidad del año pasado y a los que nos acompañan hoy. Voy a hacer ahora unas breves referencias a la naturaleza del libro, a sus fuentes y al origen del libro, para después pasar a referirme un poquito sobre el personaje. No voy a hablar del libro porque lo poco que diga va a ser mucho, siendo tan chiquito. Ante todo, conviene aclarar que el libro que presentamos es un libro de interpretación y de divulgación histórica y no un libro de investigación histórica. Es un estudio en el que sobre todo he recurrido a algunas fuentes aparecidas recientemente, fundamentalmente las halladas por Luis Roux y por Carlos Pesado Ricardi, hijo de Carlos Pesado presente, que consisten principalmente en cartas de prócer y en documentos oficiales obtenidos en España, que me han permitido descubrir el alma del personaje junto con su perfil psicológico, sus cualidades caballerescas. De manera que el libro surgió así: cuando el año pasado pensamos con Juan Pablo Rigante realizar un homenaje a Liniers en el Centro Guadalupano, hablamos con Santiago Sabino, que nos ofreció las imágenes que tenía de él y nos ofreció el apoyo del Instituto Histórico Santiago de Liniers. El orador en el que se pensó inmediatamente para realizar dicho homenaje fue en Bernardo Lucía Almazán, presente. Y en una reunión que mantuvimos en el Jockey Club de Buenos Aires, Santiago Sabino, Juan Pablo Rigante y yo, fue Santiago quien propuso ante mi asombro que fuera yo quien acompañara al consagrado historiador, a Bernardo Lucía, en aquella oportunidad que hablamos juntos, en el Centro Guadalupano. Bernardo Lucía aceptó de buen grado que disertara con él en aquel acto, demostrando siempre su constante amistad,
Y así es como el acto se desarrolló en medio de una buena concurrencia en el Centro Guadalupano al fin de año pasado, estando presentes el presidente del Instituto, Agustín de Estrada, y el presidente de la Fundación Claro, el doctor Vivanti. Así que en sustancia, el texto del libro es esa conferencia. Ahora vamos al personaje. Algunas palabritas sobre el personaje que no he dicho en el libro. A Juana de Arco se la conoce o se la podría considerar como la santa del patriotismo. Siendo apenas una humilde y joven doncella, escuchó las voces celestiales que la llamaban a salvar a Francia de la ocupación inglesa. Y cumpliendo la voluntad divina, acudió presta a salvarla, emulando a Santa Genoveva en París. Y a través de varias victorias militares, como Orleans o Paté, venció al enemigo de su patria, marcando un antes y un después en la historia de Francia y de Europa. Análogamente, Santiago de Liniers, quien no era el militar de mayor graduación en el Río de la Plata, puesto frente al Santísimo Sacramento, como bien recordó Carlos Pesado Palmieri, visiblemente inspirado, seguramente, así cuenta la crónica, prometió las banderas a Nuestra Señora del Rosario y reconquistaba Buenos Aires, cumpliendo su promesa y ofrendando los estandartes a la Virgen ganados al adversario. ¿Fue Liniers un hombre providencial como Santa Juana, más allá de las virtudes de cada uno? Estimo que su figura caballeresca, si no es providencial, raya en lo providencial. Al menos, él miraba los acontecimientos inmediatamente posteriores a mayo de 1810 con los ojos de la fe y con alma grande, cuando escribía a su suegro aquel pasaje de su carta a Martín de Sabaté, a su suegro, que recordó muy bien Carlos recién, que son 1000, 2000, ni más de 1000 hombres mercenarios y 1000 instrumentos de la perfidia, con un puñado de ellos visiblemente protegidos por un Dios amigo de la justicia y enemigo de la iniquidad. David era bien pequeño, Judas Macabeo también tenía, sin embargo, confiaron y la victoria fue el premio de la fe. Prosigue, ¿cómo quisiera usted, le dice a su suegro, que cubriese de ignominia quedando indiferente en una causa que es la de mi rey? ¿Que por esta infidencia dejase a mis hijos un nombre hasta el presente intachable con la nota de traidor? Cuando los ingleses invadieron a Buenos Aires, continúa, en buena guerra, yo era un jefe muy subalterno del virreinato. ¿Quién me obligaba a tratar de su reconquista y arrojarme con un puñado de hombres a combatir unas tropas veteranas y defendidas por su situación local? Entonces, ¿no trepidé un momento en emprender una hazaña tan peligrosa y abandonar mi familia bajo el auspicio de la providencia en medio de los enemigos? Es el caballero magnánimo, pues, Liniers, que pone su causa en manos de la providencia. Pero me gusta también aquel Liniers defensor del trono y del altar. Así le escribía en aquella memorable carta a Sarratea: no puedo ponderar a vuestra merced, mi querido padre, el sentimiento que me ha causado el verle alucinado por los falsos principios de unos hombres que, olvidando los principios más sagrados del honor, de la religión y de la lealtad, se han levantado contra el trono, contra la justicia y contra los altares. Y también esta característica caballeresca me llevó vinculado con aquel pueblo que participó en la gesta de la Vendée a finales del siglo XVIII en Francia, en una guerra de religión que envolvió a toda la población, como a Buenos Aires durante las invasiones inglesas, pero que fue mucho más cruel y mucho más larga. Una guerra total, una guerra de exterminio de la población civil por parte de las columnas infernales de la Convención, hija de la furia impía de la Revolución Francesa. Visité la Vendée en 1996 y su visita dejó un vivo recuerdo en mi memoria. Además, otro factor que atrajo mis simpatías por los defensores del trono y del altar es el aprecio que tengo por un antepasado francés, Leonard Gors, que fue abogado y periodista legitimista, amigo del conde de Chambord, considerado por los legitimistas Enrique V, así como de Bellot, Berryer, Ozanam y otras personalidades. En este sentido, no me resultó difícil comparar a Liniers con los grandes adalides de las guerras de Vendée, en particular con Charette, generalísimo del ejército católico y conocido como el rey de la Vendée, porque ambos eran de la misma región, fieros marinos, fusilados por Dios y por el rey. Esta fidelidad monarca del momento evidenciaba, además, la defensa también del orden, de las costumbres y de la tradición, como sostuvo Charette. Pero por esta y por otras razones, me propuse entonces salvar la memoria del caballero de la Reconquista, en tanto caballero,
porque además siempre me interesó el episodio de las invasiones inglesas como un hito trascendental en nuestra historia. Liniers pone de manifiesto con su vida heroica, que culmina con su sangre vertida en muerte inicua, cómo la sabiduría de los tiempos, cómo la tradición occidental y cristiana pervivía en él, así como la mayoría de los hombres de aquella época, que eran parte de una cultura católica que impregnaba todavía toda la sociedad. Esos principios estaban en el sustrato de su persona, en el fondo de su ser, y esos principios no eran precisamente los soplados por los vientos de aquellos tiempos de profundos cambios. Nuestro prócer resumía en su persona el sacrificio generoso de generaciones, posible merced al silencioso y secular sentido del deber. Y porque Liniers supo defender firmemente aquella base sólida de la constante e ininterrumpida cultura ancestral, puede aplicársele aquellos versos de Francisco Luis Bernardes con los que termina su soneto, cuando dice: porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Ahora bien, uno podrá preguntarse: ¿y que no quedan hombres como aquellos? En este sentido, ha dicho Gustave Thibon, un filósofo francés, no es que los hombres de hoy sean peores que los del pasado, sino que ya no están unidos entre sí. ¿Qué es el caos? La ausencia de límites y la ausencia de unidad. Por otra parte, la dialéctica utilizada con fines ideológicos divide y enfrenta. En este sentido, el escritor y periodista Juan Manuel de Prada ha escrito: en la división que siempre nos hace débiles se halla la raíz de todos nuestros males. Siempre se ha querido minar la resistencia de las personas sobre los pueblos. Se ha empezado por separarlos de aquellas realidades tangibles o espirituales que constituyen su fortaleza: su familia, su patria, sus tradiciones, su Dios. Del mismo modo, todas las personas y pueblos que han deseado mantenerse fuertes han procurado evitar a toda costa el desarraigo y se han afianzado en la defensa de aquellas realidades tangibles y espirituales que lo constituyen comunitariamente. Por su parte, el sociólogo Gilles Lipovetsky, francés, ha señalado que la sociedad posmoderna es narcisista y que vive solo en el presente y no en función del pasado y del futuro, debido a esa pérdida de sentido de la continuidad histórica, esa erosión del sentimiento de pertenencia a una sucesión de generaciones enraizadas en el pasado y que se prolonga en el futuro. Hoy vivimos, dice Lipovetsky, para nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones y nuestra posteridad. El sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las instituciones sociales. En la misma línea, Vázquez de Mella, el orador conocido como el orador de España, decía en un discurso ante las Cortes Españolas, un discurso que bien puede aplicarse para nosotros también, que un pueblo no es culto si se ignora a sí mismo. Un pueblo que se ignora a sí mismo sería tan ignorante como un hombre que no supiera su propia biografía. Y un pueblo se ignora perpetuamente a sí mismo si no conoce su historia. Y no conocerá su historia si no conoce las creencias, los sentimientos, las aspiraciones que le animan. Liniers se nos presenta entonces como un modelo, como una figura digna de devoción y respeto, así como era tenido por la población rioplatense mientras vivía. Y si su muerte fue a raíz de sus virtudes caballerescas, podríamos decir, analógicamente hablando, que su muerte fue una suerte de martirio, porque la causa del caballero cristiano es la causa de Dios y de la Iglesia. Y ya que tenemos un arquetipo Liniers, debemos presentarlo como tal a la juventud actual y a la futura. Hoy, por ejemplo, por todos los medios posibles, nos atiborran de antimodelos. A los más chicos les proponen los llamados superhéroes, personajes de ficción creados muy lejos de nosotros. Pero eso nos va haciendo olvidar nuestra realidad concreta, que el heroísmo es real. Se va disipando ese amor a nuestra patria. Por eso es preciso recuperar el sentido común, nuestra identidad y la conciencia de comunidad de destino. Lo que distingue esencialmente una nación de otras no es tanto su lengua, su estirpe, que son importantes signos de unidad nacional desde ya, sino su espíritu o su alma, su fidelidad a su patrimonio cultural y a su pasado. Frente a las circunstancias terriblemente adversas que sufría nuestra patria, Santiago de Liniers ni se quedó cruzado de brazos ni se perdió en lamentos, sino que asumió el protagonismo que le correspondía y un poco más. Con ánimo resuelto tuvo en las horas difíciles de la patria
la actuación que consideró propia del caballero y que aseguró que no le mentiría aun cuando tuviera la soga al cuello o la cuchilla en la garganta. La lección que nos brinda Liniers a más de 200 años de su muerte es la de cumplir con el deber a una costa de la propia vida. Quizás no a todos se pide ese heroísmo, pero sí a todos nos cabe realizar lo que esté a nuestro alcance, a nuestro alrededor. En este sentido, son alentadoras las palabras de Gustave Thibon, nuevamente, que dice así: debemos tomar conciencia que todos, tal como somos, tenemos una pequeña área que depende de nosotros y donde nuestro esfuerzo debe dar frutos. Todos podemos, en mayor o menor medida, contribuir a recrear islotes de salvación. No nos corresponde forjar la Federación Europea o Mundial, pero podemos empezar a federarnos por la base. Es esencial recrear esos pequeños grupos humanos de base sin los cuales las mejores reformas políticas no tienen ninguna eficacidad. Si las células periféricas no retoman su vitalidad, el Estado, cualquiera sea su política, no podrá hacer nada. También el mismo autor dice sabiamente: debemos ser ante todo hombres de lo eterno, los hombres que renuevan por una fidelidad despierta y activa, siempre cuestionada y constantemente renaciente, aquello que había de mejor en el pasado. El hombre es deudor de los demás en cuanto a los beneficios que de ellos ha recibido, y aunque ante todo debemos culto a Dios, también por un deber de piedad, debemos culto a los padres y a la patria. En este sentido, tenemos una deuda con Santiago de Liniers, no solo por haber sido el vencedor del invasor del Río de la Plata, sino también con su sangre derramada. En fin, les agradezco la presencia y los invito a promover la figura del prócer Liniers como héroe eminente de nuestra patria. Y muchas gracias.